¿Cuánto tiempo para el paso? Me llevo como 40 minutos acá. Hijo de madre. Bueno, pero ahorita vi que pasó un grupo, ¿no? O sea que ya deben estar por abrir de aquí para arriba. No es que dieron vía hacia arriba, pero hacia abajo pailas. No hay por qué. Miércoles. Buenas, ¿cómo le va? Buenas, señor. ¿A qué horas abren el paso? ¿Cada cuánto? No sé, pues me dieron cuando salieron a volqueta, pero la verdad no sé ni qué está haciendo la volqueta ni nada de eso. Ya llevamos una hora y media. Él se puede preguntar. Ah, ya. ¿Por qué no tengo comunicación? No tengo comunicación con nadie en allá. Ah, ¿no tiene comunicaciones? Me comunico, espero, con el muchacho arriba del otro punto. Y abajo de Santa María, pero con los que están arriba ahí. Ya. ¿Qué pasó? No sé, doña Nancy, no tengo. ¿Y quién le autoriza entonces el paso a usted? Tenía que esperar que saliera la volqueta, pero mire la hora que es, no sé. Ah, ya. Dígame. O sea, luego de que pase la volqueta ya habría pasado. Lo bueno es que el cierre es como en el derrumbe, ¿no? ¿Eh? El cierre es como en el derrumbe. Sí. Por eso está como a 40 kilómetros de acá. Sí, por eso no. Pero al menos por celular deberían avisarle, oiga, ya de día, ¿no? Ah, venga, sí. Ah, no, la policía, ¿qué va a pasar?
Buenas. Hágame un favor, esta es la vía para Yopal, ¿cierto? Perfecto, gracias.